acaba de prender uno grande, se acaba de prender uno bueno. ¡Hola, bestia! ¡No, no, no, no te cueves, no te cueves, no te cueves! Bueno, pues aquí vamos, señores y señores, ánimo, mira nomás, aquí estamos en el Cerro del Diablo, listo, rumbo para el Himalaya. Y ahorita empezamos a... Ya se empieza a ver. Aquí es la primera parte donde empiezas a ver lo que viene siendo la playita. ¿Qué no, mi Walter? Ah, sí, mero, está el agua, mira. Dicen que en 1940 vino un compa allá de Hernán Cortés, vino y desembocó aquí en ese lugar. Ahí diciendo que iba a ponerle el Himalaya a esta parte porque le recordaba mucho cuando había ido a Asia, para aquel lado, donde está el Himalaya. Por eso se llama así aquí. Hernán Cortés le puso. ¡Ánimo! Bueno, señoras y señores, aquí andamos, listo, llegamos aquí a Ensenada Chica, listo, pues andamos visitando esos lugares, acá el compa Abraham, el compa Balta, al 100, y pues este lugar se ve especial, aquí se ve que hay zonas de pescadores, aquí están diferentes tipos de pangas para la pesca, ánimo, y pues podemos ver esta ensenadita, está muy... muy bonita, muy peculiar, y por eso lleva su nombre, ¿no? Ensenada Chica, señoras y señores, ánimo. Entonces nos vamos a regresar para el Himalaya para juntarnos allá con los compañeros. ¡Fiesta! Estamos en el Himalaya, señoras y señores, vamos llegando. A modo rally venimos ahorita. ¡A la bestia, a la bestia, a la bestia! ¡Ah! Mira, ahí hay gente. Mira, está la famosa piedra del Himalaya, el hongo le llaman. El hongo. Oye, ¿quién llegaron? Allá. Allá. Ahorita vamos a llegar al punto. Esta es la playita. Esta es la playa. Todo eso está bueno también para pescar. Sí, esa donde vamos a pescar, güey. ¿Y por qué agarraste para acá? Hasta la Cherokee, ¿dónde vienen esto? Van a buscarlo. No, vienen del camino bueno. Van llegando, güey. Oye, ¿y aquí hay pescado? ¿Se le tiras también, güey? Sí, aquí es donde hicimos chusa. Ahí por el pause. ¿Qué onda, verguitas? ¿Qué andan haciendo? Está bonita la escena, chica, güey. Oye, güey, está bien perrona la verga, güey. No, güey, déjate. No, luego, no, oye, luego Contreras decía, Ensenada Chica, es pa' acá, güey, pura verga, es pa' acá. Oye, pero ¿cómo le haces estudia para eso, güey? Ya vienen así a la... Gente, aquí andamos en el Himalaya al 100, listos para empezar la jornada de pesca. A ver ahorita cómo nos va, esperemos si tengamos buena suerte. Vamos a tirarle con todo. Y al 100, aquí ya la gente se anda preparando, listos, para hacer una jornada buena de pesca. Ustedes al 100. Y aquí estamos, miren. Esta ensenadita, ánimo. Miren nomás, pues aquí estamos en el Himalaya, señores. Ánimo. Dirigiéndonos a lo que viene siendo la ruta de pesca. Podemos ver que hay cuevas. Cuando sube el agua hasta acá, esto es todo lo que ha ocasionado la ola. Y pues una agua súper cristalina. Esperemos que esté buena en la pesca ahorita. Ánimo. La pesca artesanal, pesca artesanal, a mano. A mano, a mano. ¿Eh? Sí. Un cochito a mano. ¡Woo! A ver, sí, a la vez se vino, está bueno, está bueno, está bueno. Está peleador, está peleador. Pura pesca artesanal, pura mano a la bestia. Traje los jiques a pasear nomás. Mira, mira. Qué bonito pelean estos cochitos. ¡Ay! Con lo que me gusta estar sacando cochis. Dicen. Eso es todo, Abraham, tráetelo, tráetelo. Tráetelo, tráetelo. Mira, está grande, güey. Súbelo, 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 súbelo. Súbelo, súbelo. Échalo para acá, échalo para arriba, échalo para arriba. Échalo para arriba, el hilo aguanta.
Eso es todo. ¡Woo! ¡Tópese, cabrón! ¡Primer! Ponlo, ponlo aquí cerca, mira. Con hilo y al suelo, tremendo bass. Ya. Yeah. Woo. ¡A la bestia, bro! La pesa, yo quiero, por favor. La pesa. Tráelo. Verga, aquí va a haber pesaje. Van a volar pelos aquí a la vez. Eso es todo, ya llegó el Oscar, ahora sí ya. Eso es todo, Oscar, ya llegaste. Bienvenido a la pesca. Señoras y señores, otro menos para la lista. Yo, saca el ángel, ¿verdad? El ángel acaba de sacar un chile con jigging a la bestia. Se acaba de quitar el CDP. Se faltaron 500 metros. Dale, no, lo hay. ¿Dónde está ahí? Ahí donde va la gaviota volando. Casi le llega a San Pedro Nolasco. A la verga. Para otro lado, San Pedro Nolasco. Si no, sí le ha llegado. Y valiste verga, Nacho, güey. Todo el agua se le metió la caña a eso. Oye, güey, y luego el Tarzán. ¡Ah, culo, cabrón! Esta es la hora, disparo. Ahora, este calón porque le jala. Macarela, güey. Buenísima esa carnada, ¿no? Macarela. ¡Woo! ¿Comió o es robado? Quiero hacer unos casteos, vamos a ver si se viene una cabrillita. Se vino una cabrilla, señores. Está chiquita, pero pues leonera. ¡Fargo! 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 Se acaba de prender uno grande, se acaba de prender uno bueno. ¿Cómo decía? No te cueves. Traigo bombeando, se quieren cuevar. ¡Qué bonito pargo! Mira nomás. Qué bonita pelea dio este pargo, señores. Miren nomás. Miren nomás qué chulada de pargo. ¡Woo!
Washa, güey. Washa, güey. Un erizo de mar. Digo, ¿viste, güey? ¿Qué es esta madre? ¿Qué es, güey? Por pepín. Eso fue el globo. ¿Pez globo? Washa, pepe. Washa, la cara. ¡Ay, gracias! ¡A la bestia! ¡Tiene mano! ¡A la bestia, güey! ¡A la bestia! ¡En pánico!